Fin de espacio publicitario. Inconexión abierta. Radio Conexión Abierta. Ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa Ediciones D&D y Grupo Profesional. Esto está bueno, Paola. GPS Jurídico. Una hora para que te enteres de todas las novedades jurídicas. Con la conducción de Hugo Dubaldo y Brandon Machiavelli. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. No sé dónde acomodarte, no sé de qué color pintarte. No sé muy bien qué nombre darte, si te veo por la calle. Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único. Sé que yo siempre quiero más. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de GPS Jurídico. Mi nombre es Brandon Machiavelli. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, bien, tranquilo. Una tarde... No hace tanto frío, me parece, ¿eh? No, está lindo, muy agradable. A la mañana temprano hace frío. A la mañana sí, bien tempranito. Bien ya temprano. Después cuando va saliendo el sol, me parece que los últimos días, pese a que la temperatura está baja, lo que cambia es que no hay viento. Me parece que Brandon no se levanta muy temprano. No. Bueno, pero hay que ver a qué hora se termina también, ¿no? En mi favor. Bueno, hay mucha información. La semana pasada no estuvimos en vivo, obviamente. Por supuesto, Conexión Abierta sigue transmitiendo los programas, y la anterior semana habíamos tenido una entrevista bastante extensa, así que hoy volvemos con lo habitual, con el análisis de las noticias jurídicas. Tenemos una entrevista que estamos trabajando muy importante, que tiene que ver con el crimen del taxista, así que quédate porque es algo de último momento. Además, otras cosas más, Hugo, que tenemos, por supuesto. Sí, hay un montón de noticias. Uh-huh. Tuvimos que hacer una selección para no... Porque no nos iba a alcanzar el programa, pero ¿querés que empecemos por la condena por el crimen de Brian Aguinaco? Eso salió hace un rato, esa condena. Vamos a arrancar con eso, pero antes le pedimos a nuestro operador que nos ponga el separador de la semana judicial y ya vamos con eso. La semana judicial en GPS Jurídico. ¿Te acordás, Brandon, que Brian Aguinaco era pobre, uh-huh, un chico de 14 años que iba con su abuelo a cortarse el cabello y bueno, justo quedan en medio de un ataque de unos ladrones? Exactamente. Unos chicos. Unos motochorros, sí. Probablemente unos motochorros a una señora. Uh-huh. El abuelo de Brian, que era el quien transportaba, quien llevaba al chico a la peluquería, bueno, quiso ir tras los ladrones. Exactamente. Con su camioneta los logra encerrar y los motochorros reaccionan, sí, con armas, digamos, a los tiros, y le pega a Brian Aguinaco, tenía 14 años. Exactamente. Lo importante, bueno, de hoy, digamos, fuera de esta situación desgraciada, ¿no?, para, uh-huh, la familia, que ha salido el Tribunal Oral Criminal número 1, condenó a cadena, uh-huh, perpetua por el delito de homicidio crímenes causa a Luis Jun Gómez, uh-huh, de 28 años, acusado de ser el conductor en moto cuyo robo a tiros le costó la vida a Brian Aguinaco en diciembre de 2016, uh-huh, en la zona del Bajo Flores. Sí, exactamente. Independientemente de esto, hay algunos aspectos acá a destacar, ¿no? Porque realmente algo muy desafortunado toda esta noticia, pero mismo durante la audiencia y al finalizar, ya conocida la sentencia y todo, los familiares de Luis Jun Gómez, uh-huh, se burlaban de la familia de Aguinaco. Realmente es como infligir dolor a la persona que ya está doliente, ¿no? Que, uh-huh, que está sufriendo, sin ninguna duda. Y realmente hasta a veces habría que replantearse si corresponde que en una misma sala van a escuchar la sentencia los familiares del acusado y los familiares
de la persona bajo objeto de juicio, en este caso que serían las víctimas, ¿no? Exactamente, sí. Sí, me parece que si es así como sucedió, que hubo gritos, en este caso, digamos, de burla hacia la familia, es bastante desafortunada, y coincido con esta cuestión de poder revisar estas cuestiones. Que se den el encuentro de todos en un mismo lugar ante, digamos, no sé si tal vez otra etapa del proceso, pero justo en la parte final donde se va a mencionar la sentencia, bueno, tal vez sería positivo que pueda cambiar esta forma. Al margen de esto, tienen salas especiales, ajá, especialmente acondicionadas para seguir vía televisión, o sea, de alguna manera de filmación, de streaming, uh-huh, no sé el formato, para poder tener a determinada parte del tribunal ahí adentro, pero bueno, en este caso no se aplicó. No se aplicó. Bastante fuerte la pena en este caso. Es bastante particular, sobre todo de que el que disparó también era menor, tenía 15 años y le dan cadena perpetua. Sí, no, en este caso Luis Jun Gómez, uh-huh, de 28 años, acá 28 años, menciona. Claro. Sí, también estaba acompañado con un chico de 15 años. Okay. Okay. En realidad parece que la condena va a esta... Al mayor de edad. Al mayor de edad. Perfecto. Mayor de edad. De todos modos, aunque hubiera sido el menor, también hubiera tenido una condena, porque hoy los jueces no están tan permeables a no condenar, ¿no? Como okay. antes. Okay. Seguramente hubiera sido algo tan importante. Acá uh-huh. destacamos, bueno, el accionar, la situación. Quisimos destacar también quizá la no concordancia de nuestras actitudes con la actitud que hoy tomó el abuelo también de sí, porque la situación fue explícitamente, estaban estos motosierros asaltándole a dos mujeres que estaban en unas cuadras de la Villa 1114. Sí. Esta situación la ve el abuelo de este chico, Brian Aguinaco, iba en una camioneta y de repente, al ver la situación, se manda en contramano por una de las calles y empieza a perseguir a los ladrones. Sí. Y el que la termina, digamos, pagando es lamentablemente este chico, Brian Aguinaco. La víctima más inocente. Bueno, es una historia. Investigan las declaraciones del presidente de la corte bonaerense, ¿no? Es cierto, unas declaraciones que utilizó Cristina, que se viralizaron a partir de la viralización, de la publicación que hizo Cristina Kirchner en su Twitter, del juez de la corte bonaerense, ¿no? De Lázari, diciendo, bueno, que de algún modo también había causas armadas, bueno, mezclando un poco de todo, y esto generó repercusiones. Sí, mezcló todo y hoy... digamos, puede llegar a ser aparecer algunas consecuencias, indudablemente, Eduardo de Lázari, porque uh-huh. En realidad la facultad de María Eugenia Vidal de nombrar jueces está vigente, ¿no? Uh-huh. De hecho. Pero nominó a en este caso, sí, a Sergio Torres, ¿no? Exactamente. Sergio Torres, candidato a la Suprema Corte de la provincia. Fíjate que de Lázari había sido colocado por Eduardo Dualde en su puesto. Ajá. Y con el avanzar del tiempo había logrado todo lo contrario de lo que un buen juez quiere lograr. Si bien era el presidente de la corte, pero sí, se llevaba muy mal con el resto de los miembros. Uh-huh. Sí, sí, sí. Se lleva. Inclusive ahora te voy a agregar un dato, sí. Sí, se lleva muy mal. Y las declaraciones fueron bastante desafortunadas, porque en realidad buscó cualquier formato como para no permitir que esta persona ingrese a la corte, ¿no? Claro. Una de ellas decía, ¿no?, que había falsificado el domicilio, que no vivía en provincia, y también de las causas abiertas, esas que vos estabas mencionando. Exactamente, y en relación a lo que decías vos, uno de los colegas, digamos, de los compañeros de Lázari, ya se fue despegando sobre las declaraciones del presidente, y en este caso fue el vicepresidente de la Corte de Justicia bonaerense, Héctor Negri, que cuestionó los dichos de Lázari, y dijo que está equivocado explícitamente, así que también en este sentido este frente se le va corriendo a De Lázari, más allá del frente judicial que se le está armando al sí, presidente de la Corte Suprema bonaerense. Y esto a partir de la intervención del jefe de los fiscales, uh-huh, que es Contegrán, Julio Contegrán. Claro, que él, digamos, su idea era de alguna manera de armar algún expediente, un sumario contra De Lázari, más que nada a efectos de que fundamente uh-huh. sus dichos, claro, exactamente. Sus dichos y sus acusaciones.
que es lo que menos le está conviniendo a De Lázari en este momento. A él le convendría que ya que pasó, porque ya esta persona juró. Ajá. Entonces ya no hay marcha atrás. Ahora, seguir ya no le conviene, digamos. Pero de hecho, tiene que ver qué hace con esta situación. Puede también desdecirse, o no desdecirse y decir, no, yo hice estas declaraciones, las hice directamente para fuera, digamos, en otro ámbito, no en el ámbito... Viendo desde el lado de la denuncia que presenta Contegrán, digamos, diciendo, reclamándole que ratifique sus dichos o que argumente sus dichos. Él tiene obligación de Lázari de presentarse y decir, yo dije esto por esto, esto y esto, tengo estas pruebas, digamos, o no es obligación. No, la obligación de él es de alguna manera, o va y lo ratifica o no lo hace... Y puede argumentar que él lo dijo en el ámbito, digamos, en un ámbito más privado. Más privado. Sí, el tema es que había mucha gente en esa reunión. Y además tomó mucho volumen por lo que hizo Cristina, que tuiteó, digamos, todo el discurso. Todo el discurso, exactamente. Sí, que sí. Duró 2 minutos y algo y lo tuiteó completamente. ¿Sí? Claro, y además, bueno, igual es importante destacar que estamos en plena campaña política, ¿no? Pasamos a la siguiente noticia, Hugo, el crimen del taxista. Sí, este realmente es un tema que mantuvo en vilo a la gente en el día de ayer. Estuvimos observando realmente, bueno, las imágenes. Las imágenes, claro, el tema es que hay video en este caso. Sí. Realmente, bueno, hay varias cosas, hay mucha tela para cortar en esto. Y quizá vamos a tener una palabra más experimentada que la nuestra para hablar de eso. Pero indudablemente la situación, como todos saben, bueno, es una agresión. Uh-huh. Se ignora bien la causa por la cual se produce este enfrentamiento entre dos personas, que fue totalmente desnivelado. Una persona con mucho más joven, con habilidades especiales para poder defenderse y atacar. Exactamente. A una persona mayor que... de alguna manera parecía y se notaba como mucho más indefensa. La agresión fue salvaje. Claro, no, además la sobreagresión. Sobreagresión, porque fue un exceso, digamos, que podría haber quedado así. Aparentemente, por lo que veía ayer, le habría pegado inclusive cuando ya estaba en el suelo y ya inconsciente. Sí. Y los golpes eran muy, muy... eran salvajes. Realmente fueron 7 golpes contundentes. Cualquiera de ellos lo podría haber llevado a la muerte. La autopsia reveló que esta persona le partió el cráneo en dos al taxista. Así que fue increíble. Lo cierto es que también el revuelo se armó durante el fin de semana, Hugo, porque no quedaba detenido esta persona. Estaba en coma, el taxista estaba en coma y de repente el sábado, entre viernes y sábado fallece y esta persona seguía libre. Entonces empezó a armar el revuelo, incluso se entrevistó al juez y él argumentaba su posición de que no lo detenía por esto y por esto y por esto. Y recién lo detuvo cuando cambió de carátula la causa. Cambió la carátula porque pasó a ser... la carátula de homicidio agravado, claro. Sin ninguna duda. ¿Y agravado por qué? Porque acá no hay un vínculo que lo haga agravar. Es agravado por varias cosas. Primero, por las razones que lo dejarían de agravar, como por ejemplo, no había una animosidad manifiesta ni se notó que la persona lo haya provocado de manera tal de que él perdiera la cordura en ese momento y reaccionara de esa manera, justificara la reacción. No existía. Pero también, sí, el agravamiento se da por la edad del imputado y por los conocimientos de karate o fuerzas, digamos... Artes marciales, que es algo que me gustaría chequear, pero por lo que tengo entendido, saber este tipo de artes marciales en el Código Penal... repito, habría que chequearlo, pero tengo entendido que cubre como si fuera un arma blanca, ¿no? Claro, se equipara de algún modo. En realidad tienen, creo, una prohibición similar a la que tiene un boxeador de pelearse en la calle en un lugar público, ¿no? Exactamente. Y lo extraño, que el juez no lo hubiera detenido, porque tenía antecedentes aparentemente esta persona. Ya había golpeado a otro individuo, más joven él, pero también le había generado un daño importante. Así que realmente es tremenda esta situación. Y lo que deja de bien claro es que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, no entiende cómo puede ser que por un vericueto legal o una situación extraña, esta persona que debería estar preso cuando hay un individuo que fue agredido debatiéndose entre la vida y la muerte, y estaba libre.
Claro. Esa es, digamos, una de las conclusiones que saco yo. ¿Qué es lo que está pasando? Que no es tan poco clara la ley que no permite tomar una decisión. Ante algo tan claro como es un video. Y no, ni siquiera después de pensarlo después del fallecimiento, lamentablemente, del taxista, sino previamente. Sí. O sea, ya habiendo hecho eso, sí. ¿Cómo puede seguir libre? Bueno, el juez en varias entrevistas se justificó, hablaba de un artículo que a él le impedía hasta que no haya una pena, hasta que no haya una sentencia firme poder avanzar sobre la detención. El artículo 43, claro. sí, que mientras se tramitan los recursos podría la persona estar en libertad, pero no era especialmente el caso, y creo que el juez estaba saliendo a aclarar un poco cómo era la situación. El juez es Juan Pablo Massi. Exactamente, Juan Pablo Massi es juez camarista de La Plata. Así que bueno, en ese sentido, arrancamos con esta noticia. En un rato vamos a ver si podemos brindarte información más especializada sobre este caso que sigue, por supuesto, en desarrollo. Pasamos a otra noticia, Hugo, al tema corrupción. El tema, ¿no? José López, ¿no? José López. José López, ¿cuál era? Haceme acordar. Es como que también hay video, ¿no? Sí. Cuando hablamos de corrupción nos acordamos siempre de José López, porque fue un caso extraordinariamente probado, ¿no? Porque José López iba con unos bolsos a un convento y, bueno, una cantidad de dinero que fue después... Decomisado. Cuando lo contaron, decomisaron, eran 9 millones de dólares, ¿no? Y sé, por supuesto, que él estaba ahí presente. Fue agarrado, digamos, capturado infragante. Y además el lugar, el contexto, para una película. Sí, fue realmente increíble. Pero todavía hay más de ese tema, porque, bueno, una buena, ese dinero que se había decidido de alguna manera que fuera para los hospitales Garraham y Gutiérrez. Son dos hospitales que atienden niños en el país, los más importantes, y bueno, la verdad que le hacía falta una donación, entre comillas. De algún modo de resarcimiento, sí. Pero el señor José López está pidiendo que no... No está de acuerdo porque... Como este dinero también está involucrado en otra causa, que es la causa de los cuadernos, claro. Él dice que ese dinero es prueba también de la causa de los cuadernos. De alguna manera yo creo que el atacar esta situación por el lado de José López para que este dinero no se distribuya tiene que ver con alguna maniobra. Algo debe estar pensando, era el futuro, que le debe dar algún indicio que lo pueda recuperar. Bueno, sería ya una cuestión de las que no entendemos de nuestra Argentina, como el caso también del taxista, ¿no? De las que no entendemos, porque además, José López, ¿desde qué lugar pide esto? La defensa. Él fue ex secretario de Obras Públicas de un gobierno y apareció con 9 millones de dólares que no se supo explicar de dónde es. ¿De dónde era? En el escrito presentado ante el juez Bonadío, la defensa de López considera loable la decisión de la justicia de entregar el dinero a los hospitales, pero probablemente errado, porque licuaría un determinante elemento de prueba en la causa de los cuadernos. Si es un elemento de prueba, en lugar de los 9 millones, pongan un papel que diga había 9 millones de dólares, exactamente. Claro, y sigan adelante con la causa. Exactamente. Le sirve mucho más en la... Claro, a la gente que realmente lo va a poder utilizar mejor. Luz verde para comprar. Nueva ley de sociedades. El otro día, hablando con la doctora Fensore, me comentaba de que ha ingresado también en el Congreso para su futura aprobación. Yo creo que este año, Brandon, no tenemos proyectos aprobados de ninguna naturaleza, y sí tenemos muchos proyectos que van a marcar un cambio notable en lo que es la calidad de vida futura nuestra. ¿En vivienda? Proyectos en general. Uno de ellos es la ley de sociedades, que también entra un proyecto que cambiaría la ley. Y ahora me vuelvo a esto, pero no olvidemos que tenemos pendiente una reforma previsional, una reforma laboral. Hay muchas cosas que a este propio gobierno le conviene que se traten lo antes posible, porque eso va a facilitar un poco la inserción de la Argentina a la captación de capitales. Pregunto, ¿lo antes posible después de las elecciones? Sí, después de las elecciones, porque tratarlo ahora sería, creo que, un mal trago y hasta, digamos, que lo político hoy gobierna todo. Exactamente. Entonces, una actitud política que fuera en contra de intereses, porque
esta reforma, sin ninguna duda, no tanto la de las sociedades comerciales, pero fíjate que hay varias cosas que van a pasar a estar en una situación de stand-by. Uh-huh. Reforma previsional y laboral, seguro, porque va a afectar intereses de las personas físicas, individuales, ¿no? Y también el tema, no nos olvidemos, del acuerdo con la Unión Económica Europea. Ese tema también es un tema muy difícil de tratar. Sin duda puede mejorar la calidad de vida futura de nuestro país y el empleo y un montón de cuestiones, pero hay muchas empresas argentinas que se oponen, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. ¿Porque porque no pueden competir o por qué? Claro, se les va a hacer muy difícil en algunos rubros la competencia, porque acá se está trabajando a unos precios que si viniera el producto de afuera... Si se aplicara otra tecnología o si de alguna manera hubiera beneficios impositivos para los que traen cosas, acá no podrían operar. Ya, exactamente, perdés por muchos lugares. ¿Y esto de la nueva ley de sociedades? ¿Con qué? Esto es así. Acá las sociedades, fíjate que en una economía, es típico de una economía cerrada. Las sociedades argentinas, las sociedades, para poder funcionar una sociedad extranjera, tenía que convertirse en una sociedad nacional. Sí. Los bancos, por ejemplo, son sociedades nacionales que inclusive hasta tienen un beneficio de limitar su responsabilidad al aporte en Argentina. Uh-huh. Por ejemplo, si vos tenés un problema con el Banco Santander, haces juicio, ellos van a responder con lo que tienen acá, nada más. Okay. Ford Motor es argentina, Fiat es argentina, Sebel, todas las fábricas de autos, las grandes empresas son sociedades argentinas, porque así deben serlo y deben estar inscritas en los registros de comercio que corresponden, uh-huh, en la IGJ en Capital o en los registros provinciales. Sin embargo, este proyecto, esta nueva ley, va a permitir a las empresas extranjeras operar en su carácter de empresa extranjera, sin necesidad de nacionalizarse. Ah, okay. No sé si me comprendes. Sí, perfecto. No van a tener que pasar, digamos, por el registro argentino para... No es necesario. Okay. Puede realizar operaciones siendo una empresa extranjera. Uh-huh. Eso da idea de que se viene una economía mucho más abierta. Y es en ese sentido también va a perjudicar en algunos momentos la inversión famosa de capitales tiene que ver por este lado. Creo que sí. Hoy los capitales no quieren venir a convertirse en una empresa nacional. No les conviene tanto, claro. No les conviene tanto porque, bueno, por ahora hay que hacer otra reforma impositiva también. Otra reforma. Los impuestos son muy altos, las cargas sociales y previsionales son muy altas, los beneficios de los trabajadores son muy amplios. Todas esas correcciones que supuestamente se van a plantear todavía no están planteadas. Claro, por eso necesitan también esta cuestión. Bueno, este fue el análisis de las noticias jurídicas. La verdad que en profundidad hemos pasado por los temas más importantes de la agenda. Hugo, hoy trajimos un poco de música particular. ¿Has escuchado a The Police? Sí, The Police, sí, por supuesto. De mi época, Abraham. Hoy está cumpliendo 67 años Stewart Copeland. Oh. Así que uno de los fundadores de The Police, que después... El grupo Carl Kent, ¿no? Que bueno, después siguió con su banda solista, ¿no? Con Sting. Así que claro. Hoy vamos a recordar un poquito con su música. Vamos a ir a una breve pausa. Quédate porque seguimos más GPS Jurídico. Todavía tenemos que mencionar la agenda de cursos de capacitaciones de grupo profesional. Hay información de los libros jurídicos y por supuesto estamos esperando la entrevista. Quédate. Vamos.
Seguinos en nuestra fanpage GPS Jurídico. Seguimos haciendo GPS Jurídico, 17:30 en punto. Estamos en esta gran radio por conexión abierta, ganadora del Martín Fierro de Radio en 2017. Y estamos en comunicación con una entrevista muy importante. El doctor Eduardo Leonel Tavares es el abogado de la familia del taxista asesinado que murió durante el fin de semana. Eduardo, mucho gusto. Brando Machiavelli y Hugo Duvalto te saludan. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, se corta un poquito. Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿me escuchás, Eduardo? Sí. Perfecto, bien. Lo primero que abro, últimas novedades del caso que nos puedas contar, ¿qué es lo que está sucediendo? Última novedad del caso. Últimas y primeras, porque esto recién comienza. Sí. Uh-huh. Aunque haya pruebas muy contundentes, recién comienza. Todos sabemos que estamos en la etapa preparatoria, ¿no? Para un eventual juicio que se contra González, y bueno, lo que importa acá es ir colectando todas las pruebas que estamos rastreando junto a la fiscalía, ¿no?, en apoyo con ellos, para alcanzarle toda la información que sea necesaria para que este hecho se esclarezca y sea justicia, ¿no? Igual creo que es bastante claro lo que sucedió, pero bueno. Sí, por supuesto. La defensa. Tenemos testigos del hecho, ¿no es verdad? Sí. Hay testigos del hecho, gente que está acercando a prestar sus declaraciones, ¿no? Primero en off y después, bueno, van a ratificar en fiscalía también los dichos, sí. Sí, correcto. Bueno, por lo pronto hoy tenemos como novedad que después de la presión que hubo con el fiscal, charlé que tomaron un testimonio de este muchacho que salió por la tele, si no me equivoco, Gabriel. Sí. De nombre, ¿sí? Sí, que, sí. Bueno, que dio, aportó datos de su relación con González, de la experiencia de vida que tuvo con él, ¿no? Y del hecho puntual que padeció, ¿no? Porque no solamente habló del hecho de que él fue víctima, sino habló de todo, porque tiene una relación anterior, una amistad y todas esas cuestiones. Claro. Hasta donde tengo entendido es eso. ¿Cuán contundentes son las imágenes que pudimos ver todos, el video, al momento de la causa? ¿Cuán contundentes? No, al momento de la valoración son importantes. Ya desde el vamos de que haya tanta repercusión, eso es importante. Después, jurídicamente, sí es cierto que son importantes y que hay que hacer todo un análisis, ¿no?, pormenorizado del tema. No obviamente que tiene que quedar solo ahí, sino que hay que agregar datos, ¿no? Hay muchos testimonios que de gente que presenció el hecho, ¿sí?, y que tuvo participación directa
con los ojos, ¿eh? Y eso también habla. Uh-huh. Eso también es importante a la hora de volcar un expediente. ¿Qué declaró, si declaró este agresor, este karateka, ¿qué es lo que declaró? No, es que él no prestó declaración. Él se negó a declarar en todo momento. Lo que sí tenía en claro es que se presentó un habeas corpus para buscar la libertad de él. Eso sí lo tenía uh-huh. claro de la mañana, y de hecho acabo de ver una noticia, no sé por qué no me llegó por el celular, que se lo rechazaron. Sí, eso lo llegamos a ver sala, la sala primera de la cámara rechazó la habeas corpus. Bueno, así que bueno, otra buena noticia para la familia por el momento, ¿no? Volviendo al tema de Gabriel, esta persona realmente creo que les puede dar a la familia, digamos, y a la fiscalía una idea perfecta de cómo era la persona en cuanto a su personalidad, su forma de claro. ser, sus reacciones, ¿no es verdad? Claro, porque, sí. Indudablemente, a diferencia de Gómez, esta persona sobrevivió, pero claro. también fue atacado violentamente, ¿no? Sí. Por la información que yo tengo, ¿no? Que por lo que escuché, ¿no? Y por lo que puede conversar en la fiscalía también. Sí. Sobre eso, sí, claro que sí. Porque no es que solo lo conoció por el hecho violento, sino que lo conoce de antes. De la escuela, iban juntos, han tenido salidas, ¿sí? Sí, formaban parte del mismo grupo también, de amigos. Exacto, también hay cuestiones relativas a que Gabriel dice que, según sus dichos, ¿no? Que no demostró arrepentimiento ninguno para con él, que nunca hubo más un acercamiento. De hecho, después de esa pelea, una fractura en la amistad, no solo con él, sino con el grupo de amigos. También volcó información sobre otros hechos violentos, sino sobre su capacidad atlética, ¿no? Y física, con la obsesión un poco con su físico, con imponerse por la fuerza, con el juego de manos indebido. Lo rápido que se ponía nervioso, lo violento que era. Inclusive quedó con una placa o algo así de titanio, porque fue tan violento el hecho, ¿no? Del cual no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Además declara esta persona que se enojó por una cuestión básica, que creo que debe haber sido muy parecido a lo que sucedió con su defendido. Claro, sí, es lo que nosotros suponemos también. Sí, porque hasta donde tengo entendido también, Gabriel ha dicho, se manifestó de esa manera, que fue algo básico. Claro. Fue algo de, che, amigo, mañana nos vamos, no te enojes, no nos peleemos. Y se acostó a dormir, y cuando se quiso dar vuelta, ya lo tenía encima. Claro. ¿Se sabe si se conocían previamente el taxista con esta persona, o fue algo premeditado que sucedió en la calle, de la nada? Algo de la calle, ¿no? Uh-huh. Hasta donde nosotros sabemos, no lo conocía, nunca se habían cruzado ningún modo. Sí, realmente. Por lo menos es la información que nosotros manejamos. Okay. Sí, y bueno, después estamos en eso, acompañando testimonios, haciendo colección y siguiendo la día a día. Como todo, esto recién comienza, igual. Uh-huh. Es buena la repercusión que tiene, pero esto es el inicio y hay que sustentar lo que uno considera que va a pasar, ¿no? Hay que acompañar documentaciones, los testimonios hay que fundarlos, hay que argumentar, claro. y esperar, ¿no? Esperar también cómo actúa la fiscalía. Nosotros estamos para acompañar en eso también. Digamos que se estaría en una etapa preliminar. ¿Cómo sigue después esto, más o menos, para conocer una idea de tiempos? Y en tiempos, ahora el que está detenido, esta detención se puede convertir en prisión preventiva. Sí. Tranquilamente. Y bueno, debe ser así, de hecho. Y por lo que tenemos entendido en la fiscalía, ven el hecho de forma muy clara. Ellos lo ven con un homicidio calificado por alevosía y ensañamiento. Esto está un poco en discusión, si es alevosía y ensañamiento, es lo que se escucha, por lo menos dando vuelta, que algunos están por un lado, otros por el otro. Nosotros estamos de acuerdo con que es ensañamiento y alevosía ambas, y estamos trabajando para poder comprobar que esos son así, en ese sentido, ¿no? Después, bueno, se dirá, la acusación por lo pronto es la que hace el fiscal, y es con la que técnicamente tendría que llegar al juicio. Sí. Y se puede, ¿no?, colectar toda la prueba para comprobarlo. Uh-huh. Hoy, cuando comenzó el programa, hicimos un análisis muy muy por arriba del caso, siempre teniendo la expectativa de que íbamos a conversar con usted, pero había una cosa que nos llamó la atención. ¿Por qué el juez Juan Pablo Massi lo dejó libre a este señor? En principio lo dejó libre, y hay que hacer hincapié en esto porque es muy importante. Sí. O sea, porque no es que, a ver, todas las personas estamos presas o todas las personas estamos libres. Digamos, hay situaciones jurídicas o procesales que tutelan circunstancias, ¿sí? Sí. Nuestro sistema penal es un sistema penal acusatorio que, por cómo está confeccionado y por cómo está legislado, la situación es que la gente, mientras es procesado, investigado un delito, pesca esa investigación
¿sí? Mientras no interceda o no se profugue o no fugue, ¿sí? Sí. No se mueva, por favor, que se está cortando un poquito. Hola. Hola, hola. Se corta un poquito. Bueno, ahí está un poquito complicada la señal. Sí, sí, doctor, ¿nos escucha? Ahí está un poquito complicada la señal. Por ahí dejarle. Hola, el... hola. Sí, hola. ¿Ahora sí? Perfecto, sí, sí, nosotros lo escuchamos bien. ¿Nos repetía? Sí. Bueno, le decimos, entonces, que conforme a nuestro sistema legal, tendrían que estar todas las personas en libertad, ¿sí? Siempre y cuando no sean peligrosas y siempre y cuando no se puedan profugar o entorpecer en la investigación. Sí. ¿Sí? En este caso, nosotros consideramos que es una persona peligrosa, que puede profugarse y demás. Entonces, lo que hizo el juez fue, ante un pedido de la defensa que se llama, por un instituto que se llama eximisión de prisión, es decir, pedir conforme a derecho estar en libertad mientras es investigado, eso es lo que hizo el juez, presentar la defensa, presentó eso. Entonces, ¿qué hizo? El juez concedió esa detención, pero en el medio tenía esta documentación que era un pedido de la defensa. Okay. Tenga libertad. Entonces el juez dice, bueno, perfecto, no te doy la libertad. Sí. Tenés que ir detenido. Pero esa resolución es apelable. Claro. ¿Sí? Dentro de las 48 horas la puede apelar. Entonces, ¿ven? Que fue lo que sucedió. Técnicamente está en libertad. Claro. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Porque suspende la ejecución. Ok. Sí. Se corta un poquito. Cuánto no quede firme. Claro. Claro. Doctor, ¿cuál es en esta línea, ¿cuál es la relación actual con el juez? ¿Él coincide en la prisión que está ahora? ¿Él sigue? Sí. Sí, en ese sentido, de hecho, por eso la detención la ordena el juez Massi de oficio. De hecho, antes el cambio de calificación, que es lo más importante. Convengamos que una tentativa de homicidio, que a veces termina siendo, ¿no?, una lesión, porque puede suceder que la persona no fallezca, que también sea una lesión grave o leve o la que fuere, a el caso que tenemos acá, que Gómez falleció. Sí. El cambio de carátula es fundamental. No es lo mismo que una persona casi fallezca que fallezca. No, entonces eso es determinante. Creo que eso obviamente es lo que termina inclinando la balanza para que la detención sea inmediata en el momento y de oficio por el juez de garantía. Realmente. Bueno, volviendo a la pregunta anterior que le había hecho, sabemos que está en una etapa preliminar, que se están buscando más pruebas, que lo importante es ir agregando todo lo posible, porque sin ninguna duda, tanto la Fiscalía como ustedes tienen muchas cosas a disposición y también tienen que ir seleccionando qué es lo que van a ir agregando primero. Claro. Una vez que, digamos, que entre en la etapa de ya más avanzada de esto, ¿qué expectativa podemos tener en cuanto a tiempos para llegar a una sentencia? Y eso... Se corta un poquito. No, doctor, escuchamos. Hola. Hola, sí, ahí sí. Ahí sí. Hola. Eso va a depender mucho de los tiempos, ¿no? Que veo que la justicia dice que es lenta o que funciona, no funciona. Bueno, esto va a depender del tiempo de la investigación. Contra más rápido uno llega a colectar las pruebas y a demostrar, ¿no?, a generar esa convicción necesaria para imputar el delito y elevarlo a juicio, yo por lo que escucho y por lo que veo y por lo que creo que tiene que ser pronto, muy pronto. No creo que pase mucho tiempo para que esta causa sea por lo menos elevada a juicio. Después, bueno, se verá el tiempo que lleve. Por supuesto, ¿no? sí, la elevación a juicio es el elemento importante que va a dar el convencimiento de que las pruebas son contundentes, ¿no? Por supuesto. Doctor, ¿cuál es, siguiendo en esta línea que recién te consultaba Hugo, cuál es la prueba más contundente que ustedes creen que existe que tienen o que esperan obtener? Y nosotros, bueno, en principio hay que ver, porque todavía no está todo, pero lo más contundente que nosotros podemos ver es el video. El video no puede dejarse de lado de estar la aspiración y de ver el sentido común de las personas, de ver lo que se ve, de la gesticulación, de las formas. Sí. Es una cosa que es muy difícil de poder evitar concentrarse en eso. De hecho, igual hay otros testimonios, hay muchos testimonios de gente que presenció el hecho, ¿sí? Hay gente que dijo, che, pará de pegar. ¿Entiende? Que estuvieron en ese momento. Eso también va a ser muy importante. Pero en principio el video es muy, muy, muy importante. Porque es lo que genera todo, convengamos, toda la atención. La atención es fundamental que genera el video, es impresionante. De hecho, uno lo vuelve a ver y si no lo puedo creer, no. Es una cosa inaudita. La forma, ¿no? Sí, pareciera sí. que hasta, no sé. El exceso también. Claro, el exceso, ¿no? Es increíble. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Por suerte tenemos medios tecnológicos adecuados que a veces pueden captar este tipo de situaciones y a veces no. Pero bueno. Correcto.
Creo que eso es lo más importante, sí. Después, bueno, veremos las pericias también, ¿no? La autopsia y demás, qué es lo que dicen. Hoy salió salió la autopsia, ¿pudo analizarla? ¿Qué nos puede todavía comentar? No, todavía no. Todavía nosotros, por desgracia, no pudimos tener acceso a la autopsia. Todavía no. Sí, solo tuvimos lo que vemos en todos lados en las noticias, pero bueno, todo eso no está volcado todavía en el expediente, o por lo menos al acceso nuestro. ¿Es posible, tenemos un dato que es que tal vez que esté caratulado como arma blanca esto de que él tenga conocimientos de karate? ¿Es así o en verdad no tiene mucho que ver los conocimientos que él sabía de esta fuerza? Es que todo eso puede jugarle a favor o en contra, más que nada para ver los mecanismos de defensa que pueda llegar a tener, ¿sí? Para nosotros el agravante estaba por la alevosía y el ensañamiento, ¿sí? Que es lo más importante. Después, si sabía artes marciales y demás, mejor, porque eso va a definir el perfil que tenga, que es lo más importante, que por eso también fue la declaración de hoy, por ejemplo, y otras que también se van a sumar a la de hoy. Sí, sí, un agravante también podría ser la diferencia de edad, ¿no? El abuso de la edad de la juventud. Es que a eso apunta un poco el tema de la alevosía, ¿no? La alevosía se tiene entendida como aquella situación en la que uno abusa de una situación buscada o la encuentra, ¿no? Eso es lo que genera un poco de discusión también entre el juez de garantía y fiscalía, cuáles son las diversidades de criterios que hay para interpretarlo. Bueno, de eso también tiene que ver un poco. Entonces, por un lado podemos entender claramente hay un salir sobre seguro, ¿no? Un actuar sobre seguro por parte de Gonzalo por ver la diferencia de talla, la diferencia de presión. Y no solo cuando la forma en la que lo derriba. Cuando lo derriba, cómo se abalanza sobre él. Sí. Porque pues, tranquilamente uno no se detiene en que tranquilamente lo podría haber tumbado en el suelo e irse. Irse, por supuesto. Claro. Todo genera un estado de indefensión, ¿no? Un actuar sobre seguro. O también algo que por ahí no lo dijeron en ningún lado. Cuando a González se lo detiene, se ve si tiene lesión. Perdón, ¿nos repite eso, doctor, cuando González lo detiene, que se cortó un poquito? Claro, no tenía ni un rasguño en su físico. ¿No tenía, perdón, qué? Ni un rasguño, nada, ni una herida. Claro. Eso también es importante. Sí, no hubo ninguna actitud de defensa de parte del otro lado. Exacto, ninguna. Sí. Entonces, el estado de indefensión y todo eso tiene que ver con esto también. Uh-huh. Indudablemente. Bueno, doctor, realmente muy interesante lo que nos está contando. Espero que tenga suerte con esta juntada de pruebas. Y bueno, nos encantaría en algún momento poder seguir el tema con usted en alguna conversación. Bueno, con mayor gusto. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, doctor. Por favor, Adiós. Hasta luego. Hasta ahí seguimos en GPS Jurídico. Hasta ahí la palabra del doctor Eduardo Leonel Tavares, bueno, el abogado de la familia del taxista, que nos contó las novedades de lo último. Hubo muchas entrevistas a testigos, porque no es solo lo que nos comentaba, solo lo del video, sino que también se está trabajando en una recolección de pruebas para algo que vimos todos y es muy contundente. Sí, lo del video indudablemente siempre podría ser una prueba que tendría algunos elementos para ser refutados, porque, bueno, se podría retocar o cuestiones así, pero lo contundente que había un montón de testigos, un montón de gente que actuó, inclusive lo trataba de persuadir para que no lo siguiera pegando, y el tipo persistió con esa actitud, ¿no? Y además me parece importante esto que mencionó del testigo, que era un ex amigo del agresor. Sí. Y tuvo experiencias, lamentablemente, también de violencia física, ¿no? Totalmente, así es. Bueno, realmente un tema lamentable. Espero que lo más rápido posible y por el bien de todos la justicia actúe en forma contundente, porque a veces se piensa en muchos casos la única forma de que la gente se detenga en ese accionar tan agresivo es que sepa que el castigo va a ser súper contundente. Exactamente. Que nada da lo mismo. Por eso también causó mucha indignación cuando pasaba esto y esta persona no estaba detenida, porque había como un mensaje de que entonces no pasa nada, ¿no? Sí. Yo creo que la condena social va a ser muy importante para que la condena judicial sea grave, seria, como corresponde. ¿Hacemos una pausa, Hugo? Hacemos una pausa. Dale. Days are over.
Tarde, 15 grados, bueno, mejoró el tiempo, ¿eh? Mejoró ya, 15 graditos, estamos no, cerca de los 20. Sí, tenemos saludos antes para mandar rápido a Lorena Bilicic, nos escucha siempre, le mandamos un cariño. Para mi amigo el doctor Carlos Cosio, un abrazo enorme, hoy a la mañana me llamó, me dijo que está pegadito al programa. Así gracias a todos y también, por supuesto, lo que siguen en la fanpage, que en la semana también nos van mandando mensajes, están pendientes a todas las publicaciones. Les agradecemos y nos metemos de lleno en la agenda de cursos de Grupo Profesional. Anotá las fechas, dale. ¿Vamos a los cursos presenciales? Dale. En este momento se está dictando el procedimiento de las comisiones médicas con el doctor Emilio Romualdi. Bueno, no va a haber tiempo de concurrir porque es hoy entre las 16 y las 20 horas. Uh-huh. En el día de mañana, de 10 a 14, iniciación profesional en jubilaciones y pensiones a cargo de la doctora Marcela Fernández Cerone. Muy buen curso ese. Les recomiendo algo para la feria judicial. Semana que viene es feria judicial. Vamos a ver eso. Seminario de seguridad e higiene en el trabajo. Uh-huh. Algo para estar distendido, etcétera, para aquellos abogados laboralistas que quieren saber un poquitito más de qué pasa con las condiciones y medio ambiente laboral. Uh-huh. A cargo del ingeniero Jorge Teplinski. Uh-huh. Martes 6 de agosto, después ya pasan para agosto, la iniciación del profesional en el proceso penal. Muy buen curso, un curso, digamos que es para abogados que se inician, a cargo de la doctora Sofía Gheorghiardi, una abogada especialista en derecho penal, muy interesante el tema, funcionaria del Poder Judicial, y tiene mucho para decir en esta temática. Uh-huh. Esto lo recomiendo para los que se inician en el derecho penal. Práctica profesional del abogado, jueves 8 de agosto, algo de lo que sería la práctica tribunalicia, la práctica en tribunales, la doctora Vanina Bajano. Uh-huh. Jueves 15 de agosto, el expediente de alimentos, una actividad más que interesante, a cargo de la doctora Ángela Pinacho. 21 de agosto, miércoles, violencia laboral, discriminación y móvil. Atentos con este curso, ¿eh? Atentos con este curso, el doctor Loguarro, uh-huh, que es juez en lo laboral, tiene mucho para decir. Este es uno de los cursos mejores, que pintan mejor, uh-huh, para el mes de agosto. Y el que viene, muy interesante, compensación económica en el divorcio y uniones convivenciales, miércoles 28 de agosto, a cargo de la doctora Isabel Tomisi. Derecho civil. Pasamos a los cursos a distancia. Recién Hugo te comentaba que, está dando ahora el curso de comisiones médicas. No pudiste asistir hoy, despreocupate porque este viernes arranca a distancia, lo vas a poder hacer online. El procedimiento ante las comisiones médicas dura 5 semanas, comienza este viernes 19 de julio, viernes 26 de julio. Algo al principio habíamos comentado también, una noticia. Bueno, sumate porque vas a poder hacer trámite ante la Inspección General de Justicia, un curso que va a dictar la doctora Fensore. El viernes 26 de julio durará 5 semanas. Y también ese viernes va a comenzar un curso, la consulta profesional y los honorarios de abogados, también muy interesante. 5 semanas de frecuencia semanal. Todos estos cursos que recién te mencioné tienen un campus virtual que lo vas a tener disponible 24 horas, en el cual gestionar los tiempos de cruzada. Línea de contacto, mail a info@grupoprofesional.com.ar, 4519-8204, 4519-8204 o www.grupoprofesional.com.ar, la agenda de cursos y capacitaciones de Grupo Profesional. Hugo. Muy interesante, Brandon, realmente. Bueno, y vamos a comentar el libro, pero lo dejamos para la próxima semana, si les parece, el próximo martes. ¿Podemos adelantar algo igual? Sí, es un libro que escribió mi amigo, el doctor Luis Carranza Torres. Realmente es muy interesante porque hace rato que no se publica nada sobre procedimiento tributario. Uh-huh. Y esto es procedimiento tributario y las técnicas de defensa. Un libro para abogados y contadores realmente imperdible. Uh-huh. Es
Según me lo describió Luis, el asunto es así. Es un libro para tratar de defenderse, que las empresas se puedan defender de los permanentes ataques de la AFIP que quiere apoderarse del dinero de los contribuyentes. Entonces, vamos a dejar que se lleve su porción, pero vamos a tratar de que no se la lleve toda. Ahí entonces, está. Los abogados y los contadores de parabienes con esta obra, con muchas cuestiones jurisprudenciales, casos, modelos, etcétera. Absolutamente práctico por el caso que recién mencionaste fue clarísimo, me parece que más, agregarle más que eso no tiene sentido, pero la semana que viene vamos a profundizar con la presentación de esta obra de ediciones. D&D, Hugo, se nos va terminando el tiempo, hemos hecho un gran programa, hemos analizado profundamente las noticias y hemos tenido una entrevista de último momento con el abogado, nada más y nada menos que de la familia del taxista asesinado al fin de semana. Realmente vamos a tratar de seguir este caso como hicimos con los otros casos, porque creemos que usted debe estar informado permanentemente sobre los temas que realmente son importantes para la sociedad. Muchas gracias entonces, Brandon. Nos vemos. Nuestro operador Leo Arce, que siempre está ahí pendiente. Y bueno, Hugo, como siempre, gracias. Muchas gracias, buenas tardes.